paolacallesportbolivia.com. Profesor, ¿por qué mantuvo la línea de tres en el fondo cuando era evidente que Perú ha sido un festín por las bandas? ¿No hubo reacción para reordenar el equipo y buscar por lo menos un empate? Yo respeto la opinión de cada quien. Hoy perdemos un partido en el cual el rival fue más maduro que nosotros, más efectivo de cara al gol, pero en el cual hicimos muchas cosas bien, ¿no? Y tuvimos el 50% de la pelota, difícil hacer eso de visitante. Completamos más pases que Perú, 415 contra 413, o sea, fue muy parejo en ese aspecto. Tuvieron 4 córneres a favor, nosotros 3. Remates a puerta de 6 que tuvieron, metieron 3, tuvieron una efectividad ahí altísima. Nosotros rematamos 4 veces a puerta y tuvimos 3 chances al final. 3 paradas contra 3 paradas de defensa. 16 faltas Perú contra 6 de Bolivia. Si Bolivia hace 16 faltas, estoy seguro que tuviese un montón de amonestado y tal vez hasta un jugador menos. Nos cortaron mucho el juego ahí. Tal vez hemos podido tener incluso más la pelota si no se cortaba tanto el juego. Nos hicieron daño en esas transiciones. Nos hicieron daño en una pelota cruzada. Completamos 415 pases, ellos 413, 136 de posesión contra 130 de posesión perdida. O sea, también estuvimos muy apretados y perdimos menos. Contra el 81%, contra el 80% de precisión de ambos equipos, quedamos nosotros un poquito por arriba, ¿no? Ganamos en los duelos 52 a 54 y en las pelotas aéreas quedamos 16-16. O sea que no creo que haya sido un problema de planteamiento táctico. Creo que es un tema de madurez, un tema también de que Perú tiene un potencial en ataque, que supo aprovechar nuestros errores. Pero después yo veo muchas cosas buenas en Bolivia, ¿no? Entonces eso me da tranquilidad de encarar el partido siguiente. Eric Maldonado, Bolivia Deportiva. ¿A qué jugó Bolivia? ¿Cuál fue la idea que quiso plantear en el partido? Los números lo reflejan. Jugó, tuvo la posesión, quiso, y no tuvo la fortuna tal vez de otros encuentros, y también tuvo una inmadurez. Perú es un equipo que sabe aprovechar las transiciones, que tiene jugadores para ellos, que tiene más oficio que nuestro equipo hoy día, pero eso se logra es con trabajo. Bolivia jugó, quiso, en el segundo tiempo apretó más su línea, en el primero cometió algunos errores de quedar largo y eso nos dificultó un poco, pero en líneas generales Bolivia, más allá del resultado, jugó un buen partido. Luis Moreno, de Zona Mixta. Usted mencionó que la eliminatoria es cambiante. ¿Este golpe es muy duro para Bolivia o se puede rescatar algo de la derrota? No, si se rescata. Para mí rescatamos muchas cosas. Si nosotros estamos más atentos y podemos mantener este juego, en La Paz vamos a sacar el resultado que estamos obligados a sacar. Alejandro Quispe, Cadena Pratel. Profesor, ¿el resultado en qué grado complica las aspiraciones de Bolivia de una posible clasificación? Cada vez que pierdes te los complica, pero nosotros tenemos que salir de la complicación ganando el partido siguiente. Carlos Mendoza, La Red Deportiva de Bolivia. Profesor, ¿cuál cree que fue el factor determinante para la derrota de esta noche? Bueno, no son los goles, son dos rechazos que dejamos ahí y un anticipo aéreo. Nos faltó agresividad en ese sector, nos faltó sacar la pelota en los momentos difíciles, arrancamos bien el partido y no, en los pequeños detalles nos ganó Perú con su madurez y la jerarquía de sus jugadores. Pero vuelvo y repito, el colectivo de Bolivia tiene muchas cosas interesantes que no se perdieron. Intentó
no pudo conseguir chances reales el primer tiempo, pero el segundo luchó hasta el final y el arquero sacó dos buenas pelotas de ellos. La que le saca Saavedra en el ángulo, la que le saca Ábrego, el cabezazo de Quinteros que había quedado mal parado el arquero. Hay cosas que hoy sé que por el resultado no se van a poder ver, pero a nivel de juego nosotros estamos muy, muy tranquilos de poder salir adelante. Profesor, le agradecemos por su participación en esta conferencia de prensa. Buenas noches. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Tuvo la superioridad del rival? Bueno, la intensidad siempre que Perú tiene de local seguramente es importantísimo en la hora de atacar. Y bueno, los goles tempraneros que nos hicieron nos costó carísimo porque no supimos manejar los tiempos del partido y en eliminatoria, si no corregís muy bien esos momentos, te gana el partido. Y fue eso lo que pasó en el primer tiempo. Yo creo que Perú tiene un gran entrenador que sabe trabajar los momentos del partido. Lo trabajó muy bien en el primer tiempo. Y nosotros en algunos momentos intentamos jugar al fútbol como lo venimos haciendo. No supimos manejar, como te digo, esa situación en el primer tiempo. Y por eso fue que se dio ese resultado. Luis Moreno, zona mixta, Bolivia. Dio la sensación que Cristian Cueva estuvo muy inspirado. ¿Por qué no se pudo contrarrestar la ofensiva peruana? Yo creo que no solo Cueva, fue el centro de atención de este partido, sino sus otros compañeros también que hicieron un gran trabajo y pudieron ayudar a la selección de Perú a sacar un buen resultado. Pero yo rescato la forma como nosotros supimos manejar en el segundo tiempo algunas situaciones del partido y supimos controlar esa ofensiva que tuvo Perú. Obviamente que en el segundo tiempo nosotros intentamos salir más para poder hacer un gol. No se pudo, pero sin embargo nos vamos con el sentimiento de que podíamos mejorar la situación durante el partido. Pero ahora ya cambiamos el chip. En el camarín nosotros hablamos que tenemos muchas chances todavía de hacer las cosas bien de local y vamos a demostrarlo en el próximo partido. José María Núñez Vallejos, diario La Razón. ¿Qué crees que influyó para que el resultado sea tan abultado en contra de ustedes? Eliminatoria es así. Uno cuando intenta jugar al fútbol de la manera que Bolivia lo hizo, te sorprenden. Perú es una selección muy fuerte, una selección que siempre quiere jugar al fútbol. Desde que llegó su entrenador, ellos proponen. Y nosotros con la idea de juego que tiene César, también intentamos proponer. Obviamente que los goles tempraneros te acaban desanimando, te acaban poniendo para abajo, la confianza se pierde en algunos momentos y fue lo que pasó en el partido. Así que a pensar en lo que se viene ahora. Luis Ciudad, de Radio Nacional. Bolivia venía en una buena racha y con la convicción de llevarse los 3 puntos de Lima. ¿Qué sucedió anímicamente con ustedes? No, nosotros estábamos muy concentrados, muy metidos en hacer un gran partido. Obviamente que como lo vengo diciendo en toda la entrevista que estoy dando, los goles tempraneros acaban marcando todo el partido porque uno intenta volcar el resultado y muchas veces no se da. Intentamos de todas las formas, muchas veces sin esa intención directa de poder concluir al gol. Creo que nos faltó un poquito más de esa ambición, de pegarle más al arco, de poder tirar más centro, de poder buscar más la situación del arco. Y bueno, ahora yo pienso que lo más importante en este momento es saber levantarse para lo que se viene. Marcelo Dolorier Salazar, Agencia Press Noticias. ¿Qué sientes que le faltó a Bolivia el día de hoy, a diferencia de los dos últimos encuentros, justamente ante Perú y Paraguay en La Paz? ¿Y en qué se debe mejorar para el próximo encuentro ante Uruguay?
Obviamente que tener un poco más el balón, las situaciones de gol que nos faltó mucho, creo, esta noche. No le pegamos muchas veces al arco, no tuvimos la intención de que nos hagan los goles tan rápido. Y como te digo, las cosas en el fútbol son muy rápidas. Y ahora tenemos que corregir muchas cosas que hicimos esta noche para que no vuelva a pasar contra Uruguay. Alejandro Quispe, cadena Pratel de Bolivia. Marcelo, si bien eres el goleador de las eliminatorias, ¿es el cuarto partido en el que se te niega el gol? ¿Te preocupa esto? No, para nada. Para nada. El fútbol es así. Las eliminatorias son las más difíciles del mundo. Y uno intenta siempre buscar el gol, pero mi sueño está intacto de ir al Mundial. Eso es lo más importante, por arriba de cualquier situación individual. Nosotros tenemos 3 partidos de local y si le ganamos los 3 nos vamos a 21. Tenemos 2 partidos más de visitantes. Tenemos todo para poder clasificar al Mundial. Depende de nuestro grupo, depende de nuestra selección. Ganar los partidos de local es fundamental y nosotros vamos a buscarlo. Así que para mí lo más importante siempre va a ser la victoria, el grupo, arriba de ser el goleador de la eliminatoria. Nuestro agradecimiento a Marcelo Martins por habernos acompañado en esta conferencia.